And it looks like it's going to be Mo. Greatness coming into the Yankee game for the final time here in the Bronx. Number 42, Mariano Rivera. Number 42. Larkin rams one to deep left. Kirk going back, and this one's gone. This Andrews, I think, doing I get the midge out of some his midge prepare for Adrian Beltre. They don't bite, but that doesn't mean that they're not huge pests. They don't want to stick his fingers in his eyes. He's trying to blow it out of his eyes. These two guys right here are very, very close friends, Felix and Beltre. They like to have a lot of fun during the course of the ball game. See what Felix does here, 0-2. Oh, made him look bad too. Not only did he strike him out, he's busting a gut. He is busting a gut. Esta pasión que nos une a todos está tocando todas las puertas de los rincones más lejanos en el mundo. Así se jugará béisbol en este 2023 en Dubái. ¿Escuchaste bien? En Dubái se estará jugando béisbol en este 2023. Y es que nada más y nada menos un grupo de estrellas y es estrellas de las grandes ligas están haciendo lo que se llamaría la Liga de Béisbol Profesional del Lejano Oriente por allá, señoras y señores. Así es. A este grupo de grandes peloteros histórico de las grandes ligas se une un venezolano sobresaliente y seguro salón de la fama, el King de los Marineros de Seattle, Félix Hernández. También le acompaña a este jugador, otro pelotero venezolano, Elvi Andrus. De esto y mucho más le vamos a hablar ahora aquí en Béisbol Caliente RD para que se enteren de todo esto, señoras y señores. A jugar pelota en Dubái en este 2023. Aquí con las noticias y todas las informaciones de esta liga del Medio Oriente. Félix Hernández se une al grupo de propietarios de la Liga de Béisbol en el Medio Oriente. El histórico lanzador venezolano Félix Hernández se unió al grupo de propietarios en la Baseball United. Nuevo circuito de béisbol profesional con sede en Dubái y estará enfocada en el Medio Oriente y en el subcontinente indio. Hernández se une a sus colegas, estrellas de las grandes ligas y salones de la fama, Mariano Rivera, Barry Larkin, Adrian Beltré y también a su compatriota Elvis Andrus como el grupo de dueños de este proyecto llamado Baseball United, mismo que comenzará a jugarse, escuche bien, el día 23 de noviembre del año 2023 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Estoy muy emocionado y agradecido de unirme a la familia de Baseball United. Creo que la oportunidad de hacer crecer el juego, especialmente en una parte del mundo que siempre me ha interesado, representa el próximo capítulo en mi viaje por el béisbol. Estoy inspirado en el gran trabajo que han hecho Cass y el equipo de Baseball United y estoy listo para sumergirme para ayudar donde sea necesario, manifestó el venezolano Félix Hernández, el King como le llaman. Así que aquí vamos con todo, dijo Félix Hernández. En la MLB, este hombre lanzó un juego perfecto, fue el último. Además, Félix Hernández es ampliamente considerado uno de los mejores lanzadores en la historia de la franquicia de los Marineros de Seattle, destacando que ingresará al Salón de la Fama del equipo el próximo 12 de agosto del 2023. Y usted dirá, ¿qué es Baseball United?
Este proyecto que comenzará a disputarse con su Dubai Showcase este noviembre contará con las primeras cuatro franquicias de la liga y varios socios del béisbol, marcas y gobiernos. El Medio Oriente y el subcontinente indio será el epicentro de este circuito que marca el nacimiento de este deporte en este lado del mundo. Baseball United está creando ese ecosistema detrás de la fuerza de los legendarios jugadores del béisbol en sus filas de propietarios. Así que, así como lo oyen, se estará jugando béisbol en Dubái, donde, repito, ex peloteros de las grandes ligas estarán ahí dando la cara y ayudando en todo lo que les sea posible para sacar este proyecto llamado Baseball United en Dubái. Este 2023 se estará jugando. Si te gusta lo que acaba de escuchar de que en Dubái se jugará béisbol, suena lejos, señores, y quizá ustedes no lo van a creer, pero así es. Ya hay cuatro equipos y así nosotros pues le damos la bienvenida a nuestro deporte favorito que es el béisbol. Repito, si te gusta lo que acaba de escuchar de esta información, déjame tu comentario debajo de este video. Esto es Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario y yo te digo lo siguiente, que Dios les bendiga a todos. Gracias. Gracias.